Lola Lolita. No, Lolita Lang. God. Me hacéis madrugar aquí, jotas de niños. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, mi chico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y esa estrellita? ¿Qué pasa? Mágico, mágico. Para brillar, cielo. Para brillar. Mi niño bonito. Mamá, ¿qué tal? Muy, hijo, qué andalaja. ¿Qué tal? Guapa, ¿qué tal? ¿Pero Juan, quién es este? Encantado. Este, yo, Ramón. 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 Grillo Juan. Ramón. Grillo Juan. Grillo Juan soy yo. Grillo Juan. Grillo Juan soy yo. Mira, yo voy a ver un vídeo, a ver quién es Grillo Juan. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? No veas el madrugón que te ha pegado, ¿no? Para venir aquí. Este hijo de todo el día liada, aquí al lado que vivo. Esto es un desgracia. Este es mi hijo. Qué disgusto, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mira? Muy bien. Vengo a recibirte. ¿A que puño, más vamos, más que se me mete el papel en la boca. Ella pero coño, es que ¿quién tiene nada en la boca a las 4:30 de la mañana? es que vamos, es que... Ella siempre nos bendice, ¿vale? No sabemos si funciona o no, aún no lo hemos descubierto. Sí, sí la habéis descubierto. ¿Y cómo bendice tú? Permiso, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, es ¿quieres venir a Japón con nosotros? No, gracias, me voy a Tenerife. Todos los invitados de PLES se van a llevar mi hilo rojo. ¿Tu hilo rojo? Mi hilo rojo, que traigo aquí. Hostia, qué locura. ¿Eh? Imagínate un puñado de invitados que va a tener PLES. Qué barbaridad. Mira, hilos rojos. Hostia. Hay poco hilo, ¿eh? A lo mejor se queda corto. Entonces, va fuerte. Mis hilos evitan los palmazos gordos. ¿Palmazo que morirse? No. Ah. Coña. Grillo Juan, ¿a que te hago así? El Grillo Juan. El Grillo Juan. El Grillo Juan. Escúchame. ¿A que nunca te habían sacado ese mote? En mi puta vida. Pero es que tú, ¿qué haces? Hablas mucho, ¿verdad? Yo hablo pechado y soy todo pesado. Y... Bueno, eso es como un grillo. Totalmente. Igual. ¿Dónde quieres ponértelo? Ellos lo llevan todos en el tobillo. En el tobillo. Entonces, está guay. No, yo quiero aquí. El Choca se lo puso en el tobillo. El Choca claro. Se lo puso en el tobillo. El Choca un cagado, yo lo quiero aquí. Que se vea toda la serie aquí el hilo tuyo. Ese mi hilo, mire, mi hilo es fabuloso. Esto es una barbaridad, me están poniendo la pulsera para reservar ahora mismo. Ante palmazos, total. Pero palmazo no es morirse. Palmazo es lo que dice siempre el PLES. Y todos estos. Bro, una vale, una mala suerte, sí, un llega tarde, me pega un peo caldo, eso. Me cago encima. Lo que no sabes es que te va a pedir 2 euros después de ponerlo. Claro. Te imaginas que no me vende romero como la gitana, estaría guapísimo. Con esto yo estoy protegido. Con esto tú estás protegido, tú y todo mi equipo. Ole. Porque son mis niños. Ella ¡un aplauso! Ella es una visionaria. ¿Cómo le va a ir a mi colega en el amor? Hostia, cuidado. Hostia, cuidado. Está la cosa... Grillo Juan, vas a liarla. La voy a liar. La estoy liando ya. Va, no, vas a liarla. La estoy liando ya, imagínate. En Japón, mira, ¿sabes lo que pasa? Que vas así con características de japonés. Sí. Con las cejas negras, el pelito, la claro, carita, total, esto. Yo soy muy japonés. Eso. No soy chino. Eso. Mira, en el amor vas a ir muy bien, porque a mí me ha ido muy bien, yo ya tengo novio. De uno a otro, ya tengo novio. ¿Ya tienes novio? Tengo que no caer, dilo porque me toca. Eso. ¡Ole! Bueno, pues muchas gracias, madre, Tina, por bendecirnos, como hombre, siempre. ¡Ay, madre! Lo que haga falta. Y esta mujer la mejor, ¿eh? ¡Ay, madre! ¡Qué simpática, Dios mío! ¡Lo que haga falta! ¡Como mujer lo mejor! Mujer, ¿eh? Gracias, Grillo Juan. Adiós, guapa. ¡Ay, mi hijo bonito! ¡Prenda mía! ¡4 como los salmones! Bueno, chicos. ¿Qué? ¿Cómo los salemos? ¿Qué? ¡4 ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo los salemones? ¡4 como los salemones! No nos has presentado a tu amigo con el que vienes. Claro, hermano. Me parece una falta de respeto. Fuerte. ¡Poca esponja en la puta casa! ¡Vamos! ¡Let's go! Va todo ciego ahora mismo, ¿vale? No, 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 tengáis en cuenta. En Elfico, venimos de, Elfico. De... No. No. ¡Todo junto! ¡Grillo Juan! ¡Dos y tres! ¡Grillo Juan! Esto es despistado, RP2. Esto entra bien, pues... Esto, la verdad, que a estas horas entra... ¡Madre mía, chaval! ¡Qué barbaridad, tío! Me metía 5 por el culo. Dios, hermano, sin sentarme. Mira, Japón, ¿y tú? La fogoleta, la Cabo Verde, hostia. Pues nada, que tenga sorpresa, buen vuelo. Sorpresa para mi madre, que no
sabe nada. ¿Ah, no lo sabe? No, no has escuchado, ¿no? ¿No sabes dónde vas de viaje, en serio? No sabe, no sabe. Qué barbaridad, no me lo puedo creer. País a Ecuador. ¿Qué? Que voy muy tranquila. ¿Cómo te gustan los destinos a ti? Diferentes. Pues nada, espero que le guste. Gracias. Chao, campeón. Adiós. What the fuck. ¿En qué momento el niño de 12 años se lleva a la madre a su de viaje? Yo con 12 años me estoy haciendo una paja a mi cuarto, hermano. ¿Esto qué es, tú? No entiendo nada, bro. Yo estaba intentando conseguir a Dialga en el Pokémon Diamante, tío, ahí el pico y pala. Qué barbaridad, llevándote a tu madre con 12 años de viaje de sorpresa. A Cabo Verde. Y yo con 30 años aquí todo reventado bebiendo agua a las 6 de la mañana. Como que ruina, tú. Slow Gangster, hermano. Slow Gangster, pero tienes que hacer así, que es como nuestro logo. Muchas gracias. ¿Me quedo bien? ¿O sufriste mucho? Nada, de locos, de locos. Venga, chao. Buen vuelo, chao. Bueno. ¿Qué tal, hermano? Buen vuelo. ¿Dónde vais vosotros? A Japón, ¿y tú? No, venimos de Honduras. ¿No? Ah, de Honduras, ¿y qué tal allí? Bien, hemos hecho ahí un voluntariado. Ajá. Y muy bien. ¿Y de qué era el voluntariado? Le llevamos así material de escolar, unos ordenadores y ropa a unos niños ahí. Qué guay. Cochinos. Pues bueno, muy bien. Encantado de verte. Nada, pues que vaya muy bien. Gracias, chao. Yo la peña hace unas movidas y yo en mi casa jugando a Silent Hill. Y esta gente en Cayo Cochino echando chapa para una gente, para hacer unas casas. Yo te a Japón a alquilar una novia. Y yo yendo a Japón por un. Mira la Adri, mira la Adri, hermano. Un toque afrutadillo. Quizás para esta hora del día no es. No. ¿Y yo no hay una de Goku? Pero como va a haber una. La de DJ Mario igual está por ahí. Vamos a echárnosla. No, es broma, es broma. Y yo Ralph Lauren. Esto no falla, hermano. Eso no falla. Ralph Lauren, esto es top. Échate aquí un poquito en la muñeca, luego aquí en la otra muñeca, y luego aquí y luego atrás. Pon, ya estás fucker, hermano. Pam, ¿atrás pam. Por qué? ¿En la nuca por qué? Porque atrás pasan cosas, tío. Más fuerte. Ah, claro. Ya entiendo. Uf, cómo huele esto, ¿no? Huele. Qué barbaridad. Oye, como el hopa, que huele a sobaco, ¿has hermano. ¿Has probado mi maleta patín? La verdad. Tú sabes que borracho no se puede conducir, ¿no? No soy borracho. ¿Cómo se usa? Pero es que la estás cogiendo al revés, espérate. Ah. Dime cómo se usa fuera coña. Tú simplemente. Yo tengo moto, o sea, fácil tiene que ser. El rubio se mató. Ok. Veremos tú. Yo me siento aquí. Tú siéntate y acelera, bro. Y ya está. ¿Y cómo se acelera? ¿Como una moto? ¿Hago puño? ¿Y dónde pongo los pies? Ahí delante. Adiós. Nos vemos, Guillo. Y yo, tú vas fatal, ¿eh? Adri, vas fatal. Lleva todos los morretes que parece que ha estado comiendo macarrones. ¿Ha estado comiendo macarrones fuerte? Espagueti boloñesa. ¿Espagueti boloñesa con carne picada? No, con cebollita, tal. Hostia. Y con carne picada no, con ternera a la hamburguesa y la picas, sale mejor. Ah, ¿has comido espagueti boloñesa de verdad? Yo digo, si coges una hamburguesa Angus y la partes troceada, queda mejor que la carne picada, ¿sabes? Puedes comprar la carne ya picada. Hombre, ya, si la puedes comprar, ya, bueno. No hace falta picarla, Adri. Sí, bueno, pero yo qué sé. Como comprar hamburguesa para picar la carne. Cuando la hamburguesa la hacen de carne picada. ¿Por qué estáis hablando de esto ahora? Pues hermano, pero vaya chapa histórica, tú, qué locura. Y yo estoy en el avión. Medio sopa y escucho a la otra diciendo no, que vamos contra el campo. ¿Qué dices? Y yo me ha dado como una mini parálisis del sueño rara. ¿Qué dices? No podía moverme. He mirado por la ventana, he visto que íbamos para el campo y yo me he empezado el corazón. Digo yo que nos chocamos, que nos matamos. Y no, resulta que era el aeropuerto, pero claro, y los atrás no habían hablado, lo había soñado yo. Me cago en la. Hermano, me he rayado, pero muy vasto, ¿eh? Por eso no hay que consumir nada, chavales, en Navidad. Mi amigo Paconi ganó al Chocas en ser experto en todo. La quería tanto. Oye, Paconi tiene fans aquí en Alemania, ¿eh? Aquí donde lo veis, Paconi tiene fans. ¡Grande, Paconi! ¡Grande! Pasa la gorra, Paconi, pasa la gorra. La voluntad, por favor. La mochila. Voy a roncar y te voy a despertar.
te lo juro, ¿eh? Voy a roncar tanto, voy a roncar como un padre, tío. Champán o zumo, Juanillo. Zumo del tirón, hermano, que estoy con una reventadera. Ok, thank you very much. Me. What is this? Wine, ah no, wine no. Did you eat? Cocktail. Cocktail no. No, nah, water is okay. Yes. Thank you. Oh. Un poco incómodo, ¿no? Pues ya está mejor. No, la verdad que sí, tío. Y yo, este viaje va a estar guapo. Va a estar guapo, ¿eh? Yo tengo que estar saliendo en este vídeo con una cara de espantapájaro. O sea, yo estoy ahora mismo en un maniquí del Bershka. Barbaridad. Y el grupo no te imaginas. No, está esta gente igual. Hemos estado en el avión de venir para acá, todo el mundo con el cuello así, babeando. Al Spock le ha dado un amarillo en el avión. O sea, ha empezado a sudar frío. Y yo, lamentable, de verdad, lamentable, tío. Y ¿Cuántos años tienes tú? Al Paconi no pasará lo mismo. Yo tengo 30 clavados. ¿30? Pero es que el Spock tiene 35. Hostia. Claro. Hostia, está mayorcillo yo, ya, ¿eh? Más cerca de los 40 que de los 30. Uf, qué rayada. Es que piénsalo. Qué rayadón. Piénsalo, no lo parece, pero... ¿Has viajado mucho tú? La verdad que para mis estándares, y sí, últimamente, sobre todo con el tema de Twitch, YouTube y tal, y oportunidades que te salen, sí, sí. La verdad que estoy viajando bastante últimamente. ¿Cuál es el sitio que más te ha molado que hayas viajado? A ver, yo es que estuve el año pasado en las Maldivas, tío. Uf. Entonces eso, la verdad que es ultra mega top. A mí me flipa Praga. Praga es muy bonito. Nunca he ido a Praga. Se come que no vea, la gente es súper agradable. Hay un montón de borrachos por la calle, eso sí. Te lo juro. Por eso te encanta. Por eso me flipa. Estabas en tu salsa, bro. Llegaste a tu hábitat. Este hijo de puta. Ciudad de México he estado un par de veces también. Los Ángeles, mierdón. ¿Has estado en Los Ángeles? Supongo que sí, ¿no? Sí, no es como las películas. Está muy reventado. Es una mierda de ciudad. Impresionante, ¿eh? Estados Unidos es que está bastante mal, la verdad. Yo creo que lo tenemos como muy idealizado por la película. Sí, por la película, literal. Vas allí y dices, yo está la peña chunga. Sí, está, ¿eh? Está todo muy chungo, la verdad, en Estados Unidos. Dentro de los 45 millones de viajes que habéis hecho, ¿con cuál te queda? ¿Con uno te tienes que quedar? Es imposible quedarse con uno. Es como si tú dices, de todas dime las comidas tres que has probado en tu este, ¿cuál es la que más te ha gustado? Vale, dime tres. No te puedo decir tres, pero te voy a decir que Japón está en el top 5. ¿Sí? Sí, Japón es increíble. Guapo, Japón, tío. Vas a flipar. Vaya hype. De aquí, los únicos que no hemos ido somos el Spock y yo, ¿no? Sí, sí, pero vamos, que con el mood que vamos no hemos ido nunca, así que va a estar muy bien. Ya, no, totalmente, vaya. Estoy... Es que yo ahora mismo como que no me lo creo, ¿sabes? Porque tú también has hecho un descanso muy tocho, ¿no? De dos meses y pico. Y es la primera vez que paras. En estos últimos 7 años que yo llevo haciendo esto, es la primera vez que paro 2 meses. Estaba en la carrera. ¿En el foco todavía cuánto has estado? En el foco que llevaré 4 años. 4 años. Supongo 5. Y es la primera vez que paras 2 meses. La primera vez. Full, 100%. Y ha sido increíble. Y pararé más veces. Ha renovado energía. Sí, me parece... No lo había hecho nunca y me parece que, tío, si te lo puedes permitir, ¿sabes? Si tienes una comunidad, yo tengo esa suerte de tener una comunidad muy fiel, una gente que le gusta mucho lo que hago y que se espera. Este curro, a pesar de que es un curro precioso, hermano, y es pasión pura y esto nos flipa hacerlo, la cabeza te la traya mucho. Muchísimo. La gente eso muchísimo no lo ve, pero la cabeza es mucha presión, son muchas mierdas, muchas cosas que aguantar. Oh, hello, thank you. Entonces, no ando aquí buscando a Wally. ¿Tú qué? Sí, no, pero es verdad que a veces o paras tú o la propia vida te para en algún momento. A mí la vida me dijo, para. Te dijo, ¿no? A mí la vida me dijo, aquí tienes que parar. Y yo dije, voy a parar. Y a mí me ha venido de puta madre, la verdad. ¿Y ese tiempo de parar te hizo replantearte algunas cosas? Porque sí, a veces yo casi pasa. No vuelvo. Casi no vuelvo. Casi no vuelvo. Casi no vuelvo. Te lo juro, casi. ¿En serio? Casi digo, ¿y si hago otra cosa? Es que eso es lo malo de los parones a veces, de estar en una rutina de algo. Sales de ahí, te da tiempo a verlo desde fuera. Mira, lo que es. A ti te pasa, pues como a mí, tú estás muy metido en esta vida, muy metido. Y ahora mismo no sabes ver otra vida, tú ves esta. Literal. Pero cuando sales y ves otras cosas, dices, uy, un momento, también mola el cambiar de ambiente. Totalmente. Cambiar de aire, cambiar de rutina, cambiar de, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ya me estaba descuidando mucho físicamente y ahora he vuelto a entrenar. Esto le he cambiado, ¿no? Claro, esto le he cambiado ahora a tope. Yo estoy ya entrenando más que antes, estoy cuidándome más la alimentación. Son cosas que al final hay veces que necesitas que la vida te dé un palo para que tú digas, vale, voy a cambiar ciertas pequeñas rutinas de mi vida que eran una cagada, ¿sabes? Pero yo creo de verdad que es súper, súper necesario parar un poco en este mundillo, que es un mundillo que yo repito, sé que la gente no lo entiende y que no lo ve, pero que la cabeza te la traya. Sí, mucho. La cabeza te la traya. De verdad, de verdad. Mentalmente tienes que estar preparado para muchas cosas. Pero yo creo que lo importante es como disfrutar del camino, ¿sabes? En plan... Lo importante es hacer lo que te dé la gana. Cuando tú estás haciendo lo que te da la gana, estás en el camino correcto. Yo creo. Si tú te lo pasas bien,
lo estás haciendo de puta madre. Ya está. Lo que diga la gente después da exactamente igual. Sí, tienes que sentir esa cosilla en el pecho, ese calorcillo cuando te levantas y dices, en vez de decir tengo que hacer esto, dices voy a hacer esto. Tío, la diferencia. El Spock y yo, ayer lo estrenamos justo y hicimos un puto álbum de música de coña. Lo he visto, bro. De lo que hicimos en Marbella Bay, de los personajes. Hace un montón de años que se habló de esto. ¿Qué te crees? ¿Hemos tenido vergüenza para hacerlo? Nos la ha sudado. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque no lo hemos pasado tan bien. ¿Qué más da, tío? Sí, que eso te queda ahí al recuerdo. Todos tenemos dentro un niño de 10 años. Todos. Y hay muchas veces que a ese niño hay que despertarlo. Porque eso te mantiene con las chispas de la vida. Estamos en Japón, gente con cojones. Viene coche, señores, quitarse. Quitarse. Bueno, pues ahora estamos en una de las calles principales de Osaka. Está todo petado de peña. Pero hasta arriba. Ahora mismo son las 11, bueno, las 12 del mediodía. Está la peña ya comiendo salchichas, cangrejos. También se nota que es sábado. Se nota que es sábado. Hay ambientito de sábado. Hay, pero de todo aquí, una locura de sitios distintos, de cafeterías, o sea, de... Mira, aquí, mira. Cualquier tienda random es increíble. Mira, de hecho, salimos ahí en cámara. ¿Ha visto? Se nos ha colado un chaval. Increíble. ¡Rodolfo! ¡Qué guapo! Está guapísimo. Además, mola. O sea, a mí me transmite este sitio como felicidad. De, tío, está todo lleno de colorines. De sitios súper distintos, extravagantes, cangrejos ahí que se mueven. Marisco es como, recio. Está marisco la tienda, recio, tú. El mar está a mejor la tienda precio. De marisco recio ahí. Tío, lo que me sorprende con la comida tan rara que hay por todos lados. Tú sabes que Japón es el lugar con más esperanza de vida del mundo. La mujer es 87, los hombres 81. 87 de media. De media las mujeres. No, o sea, es una barbaridad. Una fumada. ¿Cuánto está en España? 84, yo creo. Sí, un poco menos. Yo creo que incluso no un poco menos. Es una barbaridad. Y lo que se... Porque aquí normalmente la gente se tiende como a cuidarse mucho. Yo no sé la alimentación, porque es verdad que hay todo tipo de comida. Aquí parece que puedes comer bastante bien si te lo propones, ¿sabes? Que no es... Sí. No es como Estados Unidos, que estás obligado prácticamente a comer mal en muchos sitio. En Estados Unidos es horrible para comer. Por aquí, eso. En realidad, arroz, mucha pollo, carne, mucho pescado, mucho pescado, mucha verdura. Tienen el mar al lado, justo. Mucha verdura, el ramen aquí, ¿no? Que también es muy típico. Exactamente. Pero la verdad que es espectacular, hermano, te lo juro. Yo estoy ahora mismo flipándolo con este viaje, de verdad. Mira, mira eso, mira aquello. Y acabamos de llegar. Giras una esquina, tío, y mira esto. No, es un auténtico videojuego lugar. No, te lo juro, es un anime esta mierda, tío. Y habéis dicho que Tokio, porque también iremos a Tokio, es menos espectacular, sí, o sea, que esto, ¿no? Yo la otra vez empecé viniendo a Japón por Tokio y acabé al final en Osaka. Y he decidido empezar el viaje antes por Osaka porque a mí fue la ciudad que más me gustó. Porque que tú lo has visto, llevamos dando vueltas por la calle y cada paso que das es un estímulo nuevo todo el rato. Sí, que sí. Es TDAH la ciudad, literal. Exagerado. ¡Qué guapo, hermano! Y yo, pero mira el bebé este que le puedes tirar de la cabeza, tú. Un huevo, ¿eso qué es, tú? ¿Quién tiene moneda? Yo. Échate un de estos. Vamos a sacar un bebé. Se viene un bossing, ¿eh? Uno. Sí, sí, va. Dos. Que me toque el del bañado verde, por favor. ¿Has girado esta? ¡Ay! ¡Ojo! 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 Y esto qué es, todo duro. Que harán los chavales nada más. Y yo, qué guapo. Mira, aquí deja las bolas. Y yo, guapísimo, ¿eh? Los pibes. Mira que hay cosas para hacer en Japón, los pibes comprando un bebé. Y yo, ¿qué hace? ¡Se le ve el culo y todo! ¡Eh, Shin-chan! Es como Shin-chan. Y yo, mira. Mira qué paranoia. A ver. Necesito hacerlo, a ver. Da gustito. Loco, exagerado, ¿eh? Ay, vaya, y yo, mira cómo se ha quedado el niño, No, chicos, la verdad es que no tiene sentido la de máquinas expendedoras que hay por todas las calles de Japón. De hecho, un paconidato es que hay más máquinas expendedoras en Japón. Mira, un streamer. Mira a la izquierda. Streamer. Un streamer, ahí va haciendo. Míralo, viviendo en la calle, tú. Y yo, Juan, si hubiese nacido en Osaka. Hay una máquina expendedora, chavales, como estas de comida. ¿Cada cuánto? ¿Cada un minuto andando? No, cada... No es broma. Mira, allí hay otra. O sea, cada 30 segundos caminando te encuentras máquinas de juguetes, máquinas de golosinas.
tiendas de bebida. Es como que forma parte mucho de la cultura de aquí, el consumo el donde a, sea y cuando sea. O sea, si el ir a... Tú vas a hacer algo y todo el rato vas consumiendo. Que nunca te falte nada. Café, agua, zumo, helado. Hay máquinas expendedoras de helado por la cara, por todos lados. Es una paranoia, la verdad. Allí no, o sea, lo normal. Y aquí de supermercados también están los Family Mart. Sí, los Family Mart, lo he visto que hay cada esquina. Se dice que en Japón hay un Family Mart, que son como supermercados 24 horas. Ahí está. Siempre. ¿Son como los Oxxo en México, puede ser? Como los 7-Eleven, es Flow 7-Eleven. Por cierto, una máquina expendedora por cada 23 habitantes. ¿Sí o no? Por cada 23 japoneses hay una máquina. Eso es muy loco. Hostia, qué barbaridad, tú. ¿Cuántos japoneses hay? Pues pecha. Pecha, el dato es pecha. ¿Te ha tocado el azul? ¿Te ha tocado el bebé del PP? Para la Lili. Para la Lili. Mira, el trastor, la grúa. ¿El trastor? ¿Qué grúa? Mira el flow de la grúa. El peldaño, japonés. El peldaño, tú, montar la grúa. ¿Pero esto qué es? Esto es Lucky Box, una caja y te puede tocar mucho, todo lo que sea de aquí. Ah, te toca una llave y tú pruebas con la llave si te abre o algo así. Vale, y te puede tocar, por ejemplo, la edición del Pokémon esta de aquí, que es exclusiva de aquí. Me lo estoy inventando a hierro. No, pero una Switch sí me puede tocar. Hay una Play 5 también. Te puede tocar a Joan Prader el muñeco. Vale 10.000 yenes. ¡Sí, hombre! Vea, solo se lleva una vez, no se respawnea. Una llave te toca en cada vez. Es que no va a tocar nada. No va a tocar, va a ser un pedazo de scam que te cagas. Pero y el contenido. Y el contenido y el recuerdo, piénsalo, Paconi. Paconi. Yo le echaba el mío, que no tengo dinero, yo le echaba. Enchíchate que yo saco dinero. Enchíchate que yo saco dinero ahora. No, 100%, algo de esto te toca. Venga. Hombre, claro. No te va a tocar. Ahora sí, cuando no va a echar el dinero, entonces va a tocar. Como el Paconi no le va a echar el dinero. ¡Vamos ya! Échaselo tú, que esto es tuyo. Échaselo tú. No, yo no. Demasiada responsabilidad. ¿Dónde se mete esto, hermano? Aquí. Pues si sale algo, le echo yo. Una jugada. Vale. Tiramos, 50 pavos, ¿eh? 50 pavos. Se viene, ¿eh? ¡Ojo! Ha sonado poco, ¿eh? Ha sonado poco. Ya está. A ver qué número es. Ah, vale, que ahí está la llave. ¡Qué mierda, eh! En vez de tocar la llave, tocaron tres muñequitos de 40 centavos. 50 euros, hermano. Vamos, señor, el huevoquín de 50 euros, señores. Hermano, me han entrado sudores y todo, tío. Mira que yo lo llevo diciendo desde que hemos entrado. Es scam. Y es una vocecilla que sonaba entre todos nosotros, pero nadie le hacía caso. Y yo, este país está roto por dentro, tío. Y yo, 50 euros por un llavero de Snoopy. Y por peluche, esto, bro. Esto, mira esto. Y un peluche de Animal Crossing. Guapísimo, Japón. Chavales, cosas randoms de Japón. Hay un parking aquí en medio de la calle y te ponen aquí un cartel que está descifrando Paconi qué significa. Aparcamiento de bicicletas prohibido. Claro. Creo que esto tiene que ser fotos de peña que se ha pasado por los cojones el parking y te hacen la foto y te ponen aquí públicamente, rollo... Eso es lo que te humillan. Claro, que te humillan. En plan, este es tu coche, esta es tu cara y no has pagado. Y te ponen aquí. Y te ponen aquí, qué barbaridad. ¿Cómo se la pela, eh? Este venía de After, todo reventado. Mira, te pone la fecha, 24 de junio y todavía tienen aquí la foto. Y estamos en octubre. ¿Dónde está la habitación aquí? Vamos a ver, esta es la 313. ¿Y dónde está? La habitación en el baño. Ah, mira, aquí está. Una broma, me he inventado. Joder, yo creo que igual hemos cogido el ascensor equivocado. Excuse me, One question. The room? Room? Where? Three. This is two? Viva. B1. Okay, sorry. Estamos en la B1. Hemos ido al sótano. ¿Quién lava el botón? Tú. ¿Yo? Claro. Sí, estoy todo dormido, hermano. Estamos en la B por la cara. En la B estoy yo. Mira, esto es simbolismo puro. Vámonos por la 3. El Hopa ha ido a enfocar a la B y ha enfocado esto, bro. Señores, quiero que veáis todo el mundo cómo está el Hopa activo ahora mismo. Mira el Hopa, tío. El Hopa está activísimo, hermano. Sí, hostia, ¿qué pasa? ¿Hay raba aquí o qué, hermano? Hay que tomar el dedo y ya no corre. Chupitazo fuerte aquí. Echa un chupito, echa un chupito aquí. ¿Qué es esto? El tirón, un hidalgo aquí. Que me cago un fuerte.
¿Qué es esto, hermano? Esto es Flavel. ¿Qué es? Es un poco de matcha con agua. Qué puto asco. Qué asco. Dios. Tercera, esta es la nuestra. No renta nada. Sale como a caballo. Y yo, se va a feria. 3-3, esta es. Vamos a ver. Unboxing ahora mismo. ¿La llave que la tiene? ¿Tú? No. ¿Cómo que no? Ah, sí, coño, me he cagado tú. Bro, vas fatal. Ya, ya, estoy todo dormido. Estoy todo dormido. Unboxing de la primera habitación de Japón. ¡Hostia! ¡Dios! Es la casa de Doraemon, literal. Hermano. Cuidado con los zapatos. Dios mío de mi vida. No, Juan. Perdón. Dios. Y se quedan aquí los zapatos y se ponen las chancletas. Es literalmente. Espera, ¿y dormimos como en Doraemon aquí metido en el armario? A ver. ¡Hostia! Que locura. Dormimos en los armarios. Locura. Luego las zapatillas, ¿eh? En verdad, aquí cabemos todos. Sí, hombre, aquí te vas a estar tú tirando peo. Vas a estar aquí tú tirándote peo. ¡Hostia, qué guapo, tú! Bienvenidos a Japón. Dios. Qué guapada. Guapo. Y aquí se supone que, claro, te sientas a comer, ¿no? Sí. Yo veía a Doraemon que comían aquí, rollo así. De rodillas, tío. Al principio, si te duele la rodilla, te puedes sentar, ¿eh? Oh, hermano, yo llevo una matada en lo alto. O sea, ahora es el momento de dormir, pegarnos cuatro peos en la ducha. Vale, tú nunca has probado un baño japonés, ¿verdad? No. Vale, vamos a verlo un momento, pasa. Chicos, ya sabéis que aquí en Japón les encanta... El chorro por el culo. El chorro, le das al botón... A lo mejor tiene que detectar un culo o algo dentro. Dale. Hostia, está caliente. En plan, ¿sí o no? Tiene como un sistema que calienta el ¿Tú sabes cuando te sientas en la taza que a veces está fría? Pues está calentado. Te pone eso. ¡Mira! ¡Dios! ¿Cómo sale eso? ¿Cómo asoma? Tienes que probarlo, yo ya lo he probado. Hombre, obviamente lo voy a probar ahora mismo. De hecho, me vas a gustar. Tienes que darle al botón rojo. Vale, ¿a qué botón? Al rojo. ¿A este? Sí. Ok, le doy. Dale. Hermano. ¡Me cago en mi madre! ¡Dios! Está guapo, en verdad, ¿eh? Pero da todo el... Te deja limpito. ¡Qué locura! Pega fuerte, ¿eh? ¿Te ha gustado? Ya está corta. ¿Cómo se corta, tú? No se puede cortar. ¿No se corta, hermano? Está como debajo de los huevos. ¡Ah, el rojo! ¡Ah! Hostia, está guapo, ¿eh? Ya está ahí como... aspirador de este secador. Aire. Le estoy dando. ¿Al secador? No, esto es más agua, hermano, me acabo de timar. Me estoy mojando más el culo. Da igual. Oye, yo duermo arriba, ¿eh? Vale. Vale, chavales, estamos en el baño del hotel típico japonés, rayada absoluta. Porque bueno, son baños públicos, a ver, que en realidad no pasa nada. Bueno, a ver, sí pasa, para que no vamos a engañar. Pero lo rayante, ¿vale? Es que pone que está prohibido entrar en bañador. Tienes que entrar desnudo, literal. Luego tienes que bañarte aquí, te tienes como que sentar e ir bañándote como con... Correcto. Tú vienes de bañarte ya, ¿verdad? Me he quedado, hermano. Este hombre está flipado ahora mismo. Hello. How are you? ¿Tú te has bañado desnudo? Es muy rudimentario porque tiene que dar. Sí, en pelota, claro, completamente en pelota. ¿Y había más gente? Ha entrado ese hombre, le he visto todas las canicas. Vale. Y ya está. Y ya está, ¿no? Pero ahora mismo se está bien porque no hay nadie, pero bien, bien. Es lo típico todo clásico de darte con el jaboncito ahí, no sé qué. Yo, tú sabes, ducharte toda la vida. Pero tú, ¿qué has hecho? ¿Te has sentado aquí en una de estas? Sí, yo me he sentado ahí. ¿Te has sentado aquí? En esa duda has puesto tu huevo. Aquí has puesto tu huevo, ¿no? Ahí, efectivamente. Tú te sientas aquí. Sin la toalla. Y empiezas a ducharte, ¿no? Dios mío. Está guapo, está guapo. Cuando terminas de darte, te puedes meter en esa piscinita, que es como agua caliente, y sales ultra relajado. Pues nada, voy a meterle, tío, voy a meterle, la verdad. Que esto de buena mañana va a ser épico, ¿eh? Hermano, entre el jet lag, la cuajada que llevamos encima y el pedazo de café de 2 litros que me he metido. Es que es verdad que anoche nos volvimos a portar un poco mal. Sí, ¿eh? anoche a lo mejor volvimos a las 4 y media a la habitación de Doraemon, ¿eh? A lo mejor llegué yo a las 4 y media.
decía todo reventado, me tumbé en el colchón y esta gente llegó a las 5 y pico. Mi madre tenía razón, eres las compañías, correcto. Total. Vamos a jugar un poco al Mario Kart, ¿no? Exactamente. ¿Y yo tenemos plátano, fuera coña, ¿podemos tirar plátano? Teníamos plátano, de verdad. Teníamos plátano. Vale, vamos a pillar los karts, eso, que esto que puedes conducir por donde sea. Nos vamos a ir por Osaka, que no tenemos ni idea de las leyes de conducción de aquí de Japón, en unos karts, Flow Mario Kart, y a ver qué pasa, ¿no? Perfecto, tío. Además, ninguno tenemos carnet. Es broma, tenemos todo el mundo carnet. No pasa nada, todos tenemos carnet. Vamos a acabar en Algeciras, tú. ¿Y esto qué es, tú? ¿Tú Fast to Furious? Qué barbaridad, tú. Y yo, nos montamos una casa de youtuber aquí en Japón, nos venimos aquí 6 meses a vivir, tú. Y yo, sería la polla. Sería la polla. Una casa de este. ¿Te tienes 6 meses? Y yo, hazme caso, ¿eh? Venga, en este vídeo, apuntaros todos los youtubers que queráis. Ahí está, el que se quiera venir. Vamos a pillar un piso allá abajo, de 2 habitaciones. Y nos metemos todo el mundo allí. Patera, una casa Flow Novita, dormimos 4 por habitación, con 2 habitaciones. Ocupada, además, sin pagar. Sí. Ocupa. ¿Tienes internet? No tengo aquí. Si no tiene esto, es que no podemos. No, pero si ponía que se podía con carnet normal y pasaporte. Todos necesitan. El carnet internacional. Pero ¿y el carnet internacional cómo se saca? Yo lo tengo. ¿Eso cómo se saca? Bro. Hostia. Qué cagada, tú. Pero mira, palmazo histórico. Encima lo has pagado ya, ¿no? Hombre, sí. Te devuelven. No podemos devolver tampoco. ¿Tampoco lo devuelven? Lo que podemos es que tenemos un cupón y si te vienes otra vez a Japón, puedes montar gratis. No, gratis no. No hemos pagado. Hombre, ya sí pagó. Bueno, y podemos, ¿no? Por ejemplo, ponernos los pijamas y dar una vuelta por usar los pijamas para aprovechar saltos. Sí, porque nos ha costado 500 pavos, ¿eh? No lo entiendo, hermano. Vamos a ver, si tenemos carnet de conducir, todo el mundo conducimos y escúchame, y son 500 pavos. ¿Y esto qué es? Esto tiene que oler. ¿Huele ya? Esto estará lavadito. Esta gente son muy higiénicos. Bueno. Hermano, nos están. O sea, vamos a ver, nos acaban de timar 500 euros, ¿vale? Literal, ¿ok? Porque no hemos traído el carnet internacional, solo lo trae el Borja y lo trae caducado. Hemos pagado hace media hora 500 pavos. Dicen que no nos dan los carnes. Nos acaban de meter en una sala que huele a pies. Huele a roquefort aquí dentro. Mientras llamamos a la policía. Y yo, esto es mejor que los carnes. Yo, ridículo, esto es ridículo, ¿eh? Es absurdo. 500 pavos, ¿qué hacen? No. Y yo... Hostia, huele. Y yo, huele a gusano de seda. ¿Habéis tenido gusano de seda alguna vez? La caja de zapato con la hoja de morera esa. 500 euros, ¿no tenéis el carnet? No, ¿me da el dinero? No. ¿Cómo que no me da el dinero? No, te dice la tía. No devolvemos el dinero, pero si queréis volver a Japón, la siguiente vez os sale gratis. Gratis una polla, yo ya he pagado. ¿Me entiendes? La siguiente vez que vuelvo a Japón, como si Japón fuese a Algeciras y vengo con el coche. ¿Sabes? ¿Esto qué es, tú? Y yo, ¿hemos hecho aquí un twist o algo? Y yo, ¿por ahí dónde va? Con toda la agujera con el calcetín, mira. Con el tomate histórico. Y esto pasa en España. Fuera coña. Uf, esto pasa en España, un tiroteo aquí. No, tiroteo no, no, pero quemarle la esto. A lo mejor la Pero entonces esta habitación es para gente que le están 500 euros. Yo preparaba con. Y te ponen eso. Para que te acuestes de mal. Para que te acuestes entre que llegue la policía. Y encima la niña habla español. Habla español por la cara perfectamente. Que oye, por lo menos lo único bueno, porque haberte explicado todo esto. Llega a ser japonés y le dice, dame 500 euros. Y te hace. Ya está, el juego para siempre. Y para tu casa. Me ha dicho el de Yurai. Muchas gracias, Daniel. No te preocupes. Vamos a iniciar la solicitud de reembolso, el cual puede tardar de 3 a 5 días. ¿Le parece bien? No, yo me quedo aquí 3 días. Nos quedamos, comemos la maleta, la traemos aquí. Y ya está, y ocupas. Pues de momento, muy bien, ¿no? Empieza el día de. Bien, ha empezado bien, tío. Venga, a ver, ¿quién nos puede timar otros 500 pavos? Yo tengo suerte, compramos bola de esa de 10.000. Eran mis ahorros. Eran mis ahorros que he acumulado en un año trabajando con mi padre, que ha fallecido. Hostia, pájaros. ¡Coño, pájaros! Ah, son... Mira, si te fijas, tienen un hilito arriba. Despawnean. Juntos y todo, es rarísimo. Hostia, y yo, como nos caguen encima, ya... 500 euros estafados y cagada de pájaro en el pecho. Y yo ya me voy para España, hermano. Joder. ¿Qué vamos, y andando? Yo estaba hasta las narices de andar ya. 500 euros estafados. Vale. ¡Ojo! ¡Ojo! Look. I'm a rock star in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting lakes, home invasions. It was a good night. Take the goods to the plug, then he bring us back by 2K. Feeling like a baller, see the Jordan on my shoelace. Nuketown, stepping off buses, hopping on fences. Call of Duty, me and my niggas, we in the trenches. Soy Yurmuscle.
¡Ojo! Mira que… Y yo que se te ven los pelos de los huevos, bro. Se te están viendo los pelos de los huevos, hermano. Toca, toca. ¡Hostia! ¡Hostia! Está fuerte, ¿eh? My friend, you and me, chum. Cool, cool. Buah, te va a reventar. But in a table, table. If I win, you let me the car, in the car. Ese no trabaja ahí, Pérez. Ok. Ok, ha dicho que sí, ha dicho que sí. Si no trabaja ni ahí. Vale. Go. Se la pela, se la pela. Se ha dejado, se ha dejado. Broke a ball. Broke ball. Se ha dejado. Se ha dejado. Oye, chavales, al final nos hemos hecho amigos de los del kart. Está bien, está Habíamos bien. Pensado en quemar loca y al final no. Al final son colegas. Espérate, que nos van a dar comidito, que nos han visto cara de pedir en la puerta de comida. Hostia. What is that? Oh, that's for bodybuilding. Jamón ibérico. Strong. Very good. Ya está bueno, sabroso. Está bueno. Si no puedes decir. Muchas gracias. Yo estoy aquí desayunando por la cara gratis, hermano. Porque ahorita no. Se van moviendo, ¿no? Sí. Chicos, al final nos han devuelto el dinero y nos han dado un ride gratis para cuando volvamos a Japón. Así que venid aquí a Japan Car, calle Palangrero número 2. Eso, eso. Solo les hemos tenido que amenazar a ellos y a toda su familia. ¿Sabroso? Sabroso a full. Cuidado, cuidado que le atropello, tú. Qué generosidad, tío. ¿Pero esto qué es, tú? Este ya compra tranquilito. Y este le está cogiendo la cosa, la compra y nos la está dando a nosotros. ¿Y eso qué? Pues, thank you. Ya está, ya está, ya está. Voy a darme de comer aquí al piste, tú. Esto es lo que le dan en el Loro Park. Ah, ¿tú también eres de Málaga? Sí, yo soy de Málaga. Yo soy de Fuengirola, soy yo. Él también es de Málaga. Él y yo somos de Málaga. ¿Y Puerto? ¿Puerto Marina? Sí, sí, sí. ¿Puerto Marina, en serio? Por ahí. ¿Tu novio es de allí? Pero vive aquí, claro. No, no, no. ¿Cómo vive? Se dice? Ahora vive en Inglaterra. ¿Cómo se dice? ¿Inglés? ¿English? ¿Enough? ¿Cómo se dice? Basta. Suficiente. ¿Enough? Ah. ¿Te gusta Inglaterra? No, mierdón gordo. Mierdón apoteósico así. Es bonita. Sí, obvio. Tú también. Tú también. Qué fuerte, su novio de Málaga. Tú lo flipas aquí. El mundo es enano, ¿eh? El mundo es muy chico, tío. Esto es un servidor de GTA V ahora mismo, ¿eh? Vaya roleo más random. ¿Cómo hemos acabado, eh? No, no. Pero no. Íbamos a coger un car, nos han timado 500 euros. Al final no. Hemos cogido unos patines. Hemos vuelto y hay un tío aquí, todo fuerte, bodybuilder, regalándonos comida. Por la puta cara. Por la cara. Japón, Japón. Mira, mira, graba la compra que ha hecho. ¿A ti te gustaría vivir en Málaga? Sí, sí. Ojo, ya ves, sabe dónde está la calidad, hermano. Le va a pagar la comida. ¿Cómo? No, le invitamos nosotros. Le invitamos nosotros. No, 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 no. No hace falta. Nosotros, nosotros. Que la va a llevar un restaurante de sushi donde él siempre va, que es sushi auténtico y que si está cerrado, que disculpe. Ah, no, no, no. No te preocupes. ¿Nos invitar o nos va a invitar? Ya te lo digo. We follow you, we follow you. Primero cerveza. The next. Después. Gordo sake. Sake. Primero cerveza y después sake. Sake. Este coge la bici borracho. Influencer. Influencer. Yeah, look, look, look. Mira. Es el emoji del WhatsApp. Es el emoji del WhatsApp. ¡Grande! El emoji del brazo lo hicieron con este, tú. Japonés, cerveza. Oh. Esto es salud, pura y dura. Salud. Sabrosa. No, yo no puedo. Sabrosa. Salud. In Spain we say los dioses. Los dioses. En México, salud. Diferente. En México, salud. En Spain, los dioses. Los dioses. Eso, lo ha dicho perfecto. Sabroso. En México, salud. No, pues si son borrachos aquí, hermano, qué locura. Qué locura los borrachos que son. A esta gente le falta una enzima, ¿tú lo sabes? ¿Sabes que a los asiáticos le falta una enzima en el cuerpo que tenemos los demás y por eso se ponen tan rojos al bebé? ¿En serio? Esto es real, es biológico, os lo juro, buscarlo. Hay algo de proteína, no sé si proteico o lo que sea. A este proteína no le falta. Pero a los japoneses y a los asiáticos no tienen esa enzima. Entonces cuando beben se ponen muy rojos y muy borrachos. Te lo juro. Claro, sí. Yo ayer vi por la calle un montón de borrachos, estos rojos, estos rojos. Mira la cara que pone. Claro. Créeme. Los dioses. Sabrosa.
español, salud, how do you say? Los dioses. No sé, no sé. Es complicado, el hace, es que se esfuerza cero, cabrón. Hace lo que tú digas, hermano. O sea, hemos entrado y automáticamente ha empezado a funcionar. Sí, sí. No ha dicho ni hola, ni nada. Ni buenas tardes. Ha dado la animación y ha empezado. R1, L1, R1 y empieza a cocinar ahí con la cara. Pues qué mejor forma de terminar este primer episodio probando sushi clásico y típico en un lugar donde solo viene gente aquí japonés. Te voy a decir una cosa, el sushi original de aquí es muy crudo. Ya, nada que ver con el de España, con un poco de flameado y tal. Una mierda. No, esto es el filete tal cual, aquí puesto encima del arroz y ya está. Literal. Vale, lo probamos de una. Yo me como la anguila esta. Tres. Segunda. Dos. Dos. Uno. Uno. ¡Sabrosa! ¡Hostia! Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Bueno. Muy bueno. Bueno, sabroso. Dios sabe. Dios sabe. Le ha preguntado que... ¡Dota! No, en total, Dota. ¿Cuánto bonita en 30 years? ¿Cuántas novias? Tampoco mucho. And you? I don't need more. You don't need more. Enough. Basta. Suficiente. Basta. Suficiente. Yeah. Yo me gusta bonita. De pretty girl. Yo me gusta bonita chamba. Normal. Pero. Uf. No entiendo. A lot of problems. A lot of problems. Tu cuñado. His novia. His girlfriend. His girlfriend. This one. Ariana Grande, ¿eh? Ariana Grande, no. Ariana Grande, dice. No Ariana Grande. Lola Lolita. Lola Lolita. Lola Lolita. ¿Y Lola girlfriend. Lolita Lang? God. ¿Qué es tu pariente o qué? Bro, yo no lo sabía, bro. Bro, yo no sabía que estaba contigo, ¿eh? What the fuck is going on? Yeah, that's what I'm asking myself. What the fuck is going on? You know what I'm saying? No, please. No, please. Borja, his name is Borja, his girlfriend. La calidad, hermano. Me mata aquí. ¿Quién ha dicho que es mi novia acá? Lola y Ah, yes, my girlfriend. Bonita, mucho bonita. Nos está echando por la cara, No, wait, we finish. Ah, que ya ha terminado, ya no hay más comida, yo creo. No. We pay. It's okay. Hostia. A ver, si te lo dicen en serio, ya está. A ver si vamos a tener una pelea aquí porque por ver quién invita. Está bien. Yeah, really? Okay. Está bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Si no insiste tanto, nos vamos. Thank you very much. Thank you. Dejar un billetito ahí. Se echa, pero rápido. Dejar un billetito de locura. Ya se ha cansado. Nosotros ya quiero. I don't like you pay. De nada. Gracias. De repente, en medio de la comida, ha salido el tema de quién va a pagar. Como insistíamos en que queríamos pagar nosotros. Nos acaba de echar. Se ha levantado, ha dicho: Go out, go to the tomburi. Go out, nos hemos ido, ha cerrado la puerta, fin. Además, que nos ha cogido. A mí me ha cogido y me ha echado para afuera. Me ha dicho: go. Fin del roleo. O sea, ha pegado una torta a cada uno y ha dicho qué máquina, y yo, es que qué paranoia, qué paranoia. Wow, this is Japan, chavales. ¿Te imaginas que ahora entra y se están liando los dos? Verifica. Verificado. Okay, I'll tell you. Karate. Show. I hate you. Tortón fuerte. Chavales, nos estamos haciendo una foto con estos tres chavales porque deep. Tienen un flow ochentero que lo flipas. Good flow, man. Wow. You rapper? Yeah. Oh, chain. Lo fuerte es que lleva una chain de Jesucristo. Qué fuerte, ¿eh? That's Jesus Christ. Jesus. Yeah. Esa chain es super chain. Yeah. Smoke weed? El puto Werlip, tú.